¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias al Marco a la invitación que me hizo hace unos momentos, ¿no? Muchas gracias. Claro. ¿Tú de dónde eres originario? Yo soy originario de Pueblo Nuevo, Citalá, municipio de Simojobel, de Chiapas. Sí. Excelente. Uh-huh. Es la tierra del ámbar. Del ámbar, ¿no? Principalmente. ¿Sí? Es más conocido aquí en el estado de Chiapas a nivel nacional. Por el tema este del ámbar. Exacto, excelente. Sí. Bien, pues, ¿tú qué haces? Yo me especialicé de hacer el tejido en textil, conocido como textilería aquí en Los Altos de Chiapas, ¿no? Yo vine aquí en San Cristóbal a los 15 años, ¿no? Entonces ya llevo 10 años trabajando lo que es textilería, ¿no? Pues ya llevo un buen rato, ya he ganado 9 veces en el concurso de artesanía en el estado, ¿no? ¿9 veces? Todo eso, por eso ya... ¿Consecutivas? Sí. Sí, 9 veces consecutivas. Sí, consecutivas, sí. Impresionante. Sí, pues ya he ganado, por eso tuve que hablar al director, que fue el profesor Emilio Gómez Osuna, ¿no? Ah, claro, que sí. Le mandamos un saludo, claro. También, exdirector de esta... Exacto, de este Centro Cultural del Carmen, ¿no? Que sí, es. Sí, ¿no? Entonces, me dio la oportunidad de exhibir aquí mi telar y mi trabajo, todo lo que hago aquí, ¿no? Aquí en el Centro Cultural del Carmen, ¿no? Muy bien, ¿tienes alguna muestra de los, supongo que la que traes ahí? Exacto, sí, yo tengo aquí, por ejemplo, este que... A ver, déjame hacerle un acercamiento a tus telares. Por ejemplo, aquí, el que tengo aquí en mi mano es un rebozo, que aquí en Los Altos de Chiapas le llaman Santa María. ¿Santa María? Santa María, se llama Santa María porque este rebozo, el otro que tengo aquí, es la que pasa por los anillos. Que le llaman Santa María porque anteriormente, desde la época prehispánica, que utilizaban para adornar a la Virgen de Santa María. Ah, es por eso le llamaron eso. Santa María. Santa María. Sí, exacto. Muy bien. Ajá. Entonces, no solamente este producto se puede hacer con los telares, ¿no? Se puede hacer en diferentes prendas, cobijas, sobrecamas, cortinas, bueno, todo se puede. Vestidos. Exacto, todo se puede hacer, ¿no? Claro. Con el telar, ¿no? Que tradicionalmente aquí en el barrio de mexicanos, que donde fabricaban antes lo que es nahua, que las mujeres en las comunidades aquí en Los Altos de Chiapas los utilizan actualmente. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Nahua? Nahua. Nahua es traje regional. Por ejemplo, vemos aquí en el municipio de Tenejapa, la que utilizan las mujeres en zona celta, está hecho en telar de pedal, ¿no? Está teñido con tintes naturales, la nahua que utilizan a las mujeres, ¿no? Por eso se llama nahua. Nahua, por lo que está hecho en telar, especialmente en donde se fabrican en ese tipo de tejido, ¿no? Claro. Uh-huh. Muy bien. ¿Y tienes a la venta estos artículos aquí en Taller Galería Gráfica Maya? Aquí en Taller de Gráfica Maya, sí, aquí tengo aquí en el corredor de este centro cultural, ¿no? Claro. Todo lo que fabricamos aquí en el corredor del centro cultural, pues lo vendemos, ¿no? E incluso, pues yo imparto curso de 6 a 8 de la noche todos los días. Todos los días, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Sí, ¿no? Aquí en Gráfica Maya. Sí, no. Aquí en el corredor. En el otro lado. Exacto. En el otro lado hay una. Sí, ¿no? Muy bien. Ajá. Interesante. Sí. Tú como maestro de tejido, hay muchas personas que a veces, sobre todo el turismo, ¿sí? Claro. Que busca pues precisamente el textil tradicional, el traje típico. Claro. ¿Qué se necesita saber? ¿Qué aspectos debe de tener para que ahora sí que no le den gato por liebre a las personas? Porque ya ves que se da mucho esto, claro. Y está comenzando a darse mucho aquí en San Cristóbal, con los artículos típicos, ¿sí? Y también, por ejemplo, con el ámbar, se dice, exacto, mucho que hay mucho ámbar falso, sí. Cuestiones así, ¿sí? Creo que incluso también se dice, hay comentarios de que a veces traen mucha artesanía, que no es artesanía, sí. De Guatemala creo que también traen muchas cosas. ¿Cómo saber distinguir lo que es típico de Los Altos de Chiapas y qué no? Ok, muy bien. Bueno, por el caso de nosotros, que nosotros somos artesanos de... En la rama de textilería, nosotros identificamos por la textura y el material. Por el caso de nosotros, yo utilizo personalmente lo que es el algodón,
la seda y la lana, ¿no? Pero si vemos en otras prendas en las calles, por ejemplo, las mujeres que venden, ¿no? No es original de aquí en el estado, ¿no? La mayor parte de los artesanos, los que trabajan de textilería, no utilizamos lo que es este, el estambre. No utilizamos. Estambre. Por el estambre. No estambre, no utilizamos nosotros. Claro. Por eso, cualquier... ¿El estambre, ¿es estambre sintético? Es sintético. Ajá. Es sintético. Claro. Sí, por eso cuando vienen los turistas, alguien que nos preguntan de qué material utilizamos, entonces recomendamos de qué materiales este, utilizamos, ¿no? ¿No? Todo eso, ¿no? Entonces nosotros damos la explicación, todo eso para que no se vayan con las fintas, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es muy importante porque te digo, así que siempre, exacto. Si no sabe uno, pues le dan uno gato por liebre y pues creo que es algo muy triste porque pues se pierde completamente la identidad, ¿no? Así es. Al rato va a andar un turista presumiendo que tiene, es un artículo de San Cristóbal, sí. Y pues tal vez ni mexicano es chino, una cosa así. Exacto, ¿no? Sí. Sí. Sí, principalmente aquí en los Altos de Chiapas, ¿no? Se ve por los colores, ¿no? Normalmente no mezclamos, por ejemplo, que estamos fabricando allá, que es un rebozo, nosotros solamente mezclamos el negro y el blanco. Negro y blanco. Negro y blanco. Y se puede mezclar seda. Con, ¿seda? Con la, sí. ¿Seda con lana, por ejemplo? No se puede, es algodón y seda. Ajá. Algodón y seda, ¿no? Solamente así se puede. Y lo podemos identificar la textura de la tela, ¿no? Claro. Es totalmente diferente a la textura del tejido centroamericano, ¿no? Sí, ¿no? Todo eso. Muy bien. ¿Esto que tienes aquí es de algodón? Yo tengo un rebozo, es puro algodón. Puro algodón. Este es puro algodón. Claro. Y yo tengo el otro que es teñido en tinte natural. Este. ¿Tinte natural? Es tinte natural, sí. ¿Y cómo es ese tinte natural? El tinte natural nosotros utilizamos lo que es el palo de Brasil. El palo de Brasil. Dejamos de procesar un mes para que suelte el color, el palo de Brasil, y sale el rojo. El rojo, anaranjado y el amarillo, ¿no? Eso, y dependiendo de qué tanto lo suelte el tinte. Exacto, dependiendo, ¿no? Sale rojo, amarillo. Sale, sí, lo podemos mezclar después, ¿no? Claro. Todo eso, ¿no? Sí, y así sale el color. No necesariamente podemos comprar el color, nosotros podemos obtener también a través de la naturaleza, ¿no? Claro. Sí, ¿no? ¿Y el palo de Brasil qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De Brasil? No, aquí podemos encontrar en el municipio de La Rainza. Oh, sí, allí me los traen. ¿San Andrés de La Rainza? San Andrés de La Rainza, ¿no? Muy bien. Sí, y cochinilla también. Sí, podemos utilizar todo. Qué eso. Interesante. Sí, ¿no? Pues ¿cuántos factores? ¿La lana también se utiliza? La lana, claro que sí, la lana sí se utiliza. Pues normalmente yo pinto la lana con este palo de Brasil, con cochinilla, con este flor de muerto, que es más conocido aquí en San Cristóbal, ¿no? ¿Cuál es la flor de muerto? Es este, no sé, cempasúchil. Es cempasúchil, exacto, oh, cempasúchil. Ah, sí. Cempasúchil es el nombre azteca, me imagino. Exacto, sí. Sí, 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 pero aquí conocemos como flor de muerto, ¿no? Flor de muerto. Tusus en celta. Tusus en celta, sí, que por cierto yo también hablo celta. Sí. Sí, hablo pues, celta. ¿Un mensaje? Pues sí. ¿Qué nos da ese mensaje? ¿En celta? En celta. Ah, ok. Bueno, voy con la Walik, este, Leumaltik, Lita. San Cristóbal, que vino de Tejón, y acá lo está coplita Diario de Chiapas, que vino de acá, que vino de acá, no, tic-tac, pisetic de Jalabello, y acá ya está la Islita Centro Cultural del Carmen. Muy bien, muchas gracias. ¿Invitaste a las personas? Pues sí, sí, invité, sí, en Celtar, pues igualmente, pues aquí en el Centro Cultural del Carmen, pues estamos de 6 a 8 de la noche en el curso que estoy impartiendo acá, ¿no? Claro. Pues invito al público en general, que quieren aprender el tejido. Yo creo que es importante que vayamos dejando en generaciones la cultura, cada uno de claro, nosotros. Claro. Todo esto se ha mantenido por tradición oral. Así imagino, es, ¿no? Así es. Claro. Sí, depende de la creatividad de uno también. Claro. ¿No? Claro. Muy bien.